Un 25 de julio del año 1932, el filósofo español Joaquín Trincado decidió instalarse en las tierras del departamento Robles. Allí fundó Colonia Jaime, una asociación civil de naturaleza filosófica y sin fines de lucro, dedicada a la educación del ser humano, al conocimiento y a la práctica de vida en comunidad para sus miembros y la sociedad en general. A la vera de la Ruta Nacional 34, en su kilómetro 711, esta comunidad con más de 80 miembros desarrolla sus actividades en sus 607 hectáreas. En esta nueva entrega de Mi Pueblo, compartiremos un día completo con los miembros y familias de la colonia. Aprenderemos de su trabajo, sus costumbres y sus tradiciones basadas en una filosofía de vida en comunidad. Escucharemos las historias sobre el origen de la colonia y de su fundador, Joaquín Trincado. Para dar inicio a este capítulo, entrevisté al ingeniero agrónomo Gilles Airault, actual secretario de Vinculación y Transferencia de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, quien habló del trabajo realizado en Colonia Jaime y sus características. Colonia Jaime ya es conocido en el medio, en el departamento en el cual se encuentra, pero en general en toda la provincia se lo conoce muy bien, desde años, desde su creación allá en 1932. Los conozco un poco más profundamente con el tema fertirriego, donde justamente se venían realizando, pasando un año, la Jornada Internacional de Fertirriego allí, que la realiza todos los años la Secretaría de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Gestión Pública de la provincia, en el cual recuerdo, creo que fue en el 2009, donde participé en un primer proyecto que se hizo para Colonia Jaime de realizar media hectárea, un poco más de media hectárea de huerta con fertirriego. Y bueno, de ahí empezó, digamos, ellos ya venían trabajando, pero digamos esa posibilidad de acceder a esa tecnología que yo mismo en un principio no estaba muy convencido, pero bueno, al ver los frutos, hoy es un ejemplo, digamos, de haberlo tomado y haber ampliado como lo han ampliado. Y el trabajo concreto, el que todos los años, digamos, por el tema de fertirriego que le comentaba, la facultad siempre también participó en la jornada de fertirriego desde su inicio, así que siempre hemos estado, digamos, interactuando actividades relacionadas principalmente a fertirriego, pero también en otros ámbitos, pero desde mi función, lo que más hemos estado trabajando en el fertirriego. La Colonia Jaime es conocida por nombrarse asociación civil, pero muy, digamos, no es una asociación civil común y corriente, sino realmente tiene todo un matiz muy particular de ello, como decía. Y bueno, el hecho de que trabajen todos como una gran familia hace de que todo el mundo esté en contacto de qué está haciendo cada uno, pero siempre hay un responsable, y así en lo que es el tambo, así en lo que es la parte cerdo, en cada cosa, digamos, todos están con todo. Y me parece que justamente lo que es el asociativismo en general es el futuro que tiene que pensar en Santiago para poder salir adelante. Marcela, muchas gracias por recibirnos y aquí estamos para conocer cómo es la vida en la Colonia Jaime, ¿no? La vida en Colonia Jaime es hermosa. Yo he nacido en la comunidad. Esta es una asociación civil sin fines de lucro, de bien común. Su naturaleza es educativa, filosófica. Y lo que buscamos aquí es de aprender, de estudiar la doctrina dejada por el fundador y todo lo que contribuye al conocimiento. Y de ahí practicarlo a través de la vida en comunidad. Los miembros vivimos dentro de la colonia, que esta es la sede. Comemos todos en un solo comedor, se cocina en una sola cocina. O sea, no existe la propiedad privada. Todo el patrimonio que tiene la institución es de la institución. Está creado para cumplir los fines. Así que los miembros que estamos actualmente, que somos 80 personas, entre jóvenes, niños, adultos y ancianos,
Vivimos voluntariamente, no tenemos sueldo, o sea, uno decide llevar adelante los fines institucionales y bueno, dentro de ese marco de vida en comunidad y de compartir todo, desde el trabajo, la educación, la convivencia, todo eso es compartido. Los recursos van a un fondo común que luego se reinvierten en la misma institución para cumplir los fines con los que ha sido creado. Y aquí lo que se busca continuamente es de avanzar en áreas donde hemos, que estamos trabajando en conjunto con el Estado, con algunas instituciones, con la Universidad Nacional, la Universidad Católica, que lo que hacemos es que si avanzamos en un área productiva, que eso sirva de modelo educativo. O sea, permite que los productores, estudiantes, profesores, se están haciendo distintas tareas. Se han hecho tesis de la Universidad Nacional, han hecho tesis sobre sociología, ya dos chicas de la UBA han hecho otras dos chicas en comunicación social, por ejemplo. O sea, hay varios. Y además hoy hay un proyecto de la UNCE que lo están desarrollando también en la colonia, donde distintos docentes están sacando información para las tareas de investigación que tienen. La colonia cuenta además con un sistema de un biodigestor instalado en este lugar. ¿Qué podemos decir al respecto, Marcela? Eso es un proyecto que lo ha llevado adelante el INTI en su forma de elaborarlo. Lo ha apoyado la Secretaría de Ciencia y Tecnología y bueno, se lo ha hecho aquí por una necesidad que había en el tambo, por las vacas y por los desechos de los animales. Entonces hoy tener ese biodigestor te permite que todo ese material orgánico de las vacas vaya, que es el estiércol de las vacas, vaya al biodigestor, que son unos tanques que recibe, que procesa y genera gas. A su vez, lo que genera de desecho el mismo digestor va a un tanque que después se lo tira en la tierra para abonar la tierra. Así que nada se pierde, todo está, tiene un circuito, ¿no?, donde te permite que tengas el gas, que no tengas que depender de la leña como era antes, que los corrales estén, esa contaminación que generaban los corrales no la tengas, o sea, cuidas el medio ambiente. De hecho, la colonia cuenta hoy por hoy con un programa educativo, ¿no es así?, que reciben a las escuelas para venir a visitar este lugar. Además está lo del programa educativo, que eso es a partir del año 97, o sea, ya va el año que viene, cumple 20 años. La colonia tiene un programa que se llama Centro de Aprendizaje y Recreación, que está avalado por el Consejo de Educación, el Ministerio de Educación. Después de 10 años de labor, la ha reconocido a la colonia como Centro de Interés Educativo Provincial. Así que eso permite que las escuelas de la provincia en todos los niveles visiten en forma guiada y gratuita a la colonia. Otra cuestión de la cual me gustaría hablar, que habla de la actitud de apertura que tiene la colonia, ¿no? Por un lado, las sesiones, las cuales practican ustedes, que son abiertas al público que quiera participar, y también esa cuestión de que si uno quiere formar parte de la colonia, es bienvenido y lo puede hacer, ¿no? Claro. Las sesiones son abiertas para todas las personas. Es más, en estos últimos años, esa información se ha ido dando y, por ejemplo, los días martes y viernes que hacemos sesiones de estudio, están participando personas de la banda, de Santiago, que no son de la filosofía nuestra, pero que les encanta compartir ese momento de estudio, de aprendizaje y de conocimiento de uno mismo, ¿no? Porque ahí estudiamos y a su vez hablamos mucho de nosotros mismos. O sea, todo eso del ser humano en su forma de afrontar la vida de una mejor manera, lo trabajamos en la sesión. Y bueno, la solidaridad, la fraternidad, que es la base de lo que la Colonia Jaime transmite y enseña, ¿no? Esto es abierto, aquí vienen las personas que nunca nos fijamos si es de qué religión es, de qué filosofía,
de qué país, o no tenemos eso. Aquí el amor de hermanos es algo que uno lo tiene naturalmente incorporado y lo transmite naturalmente. Y para ingresar tienes que conocer lo que es la colonia, tienes que conocer por lo menos básicamente lo que es la filosofía, para qué la ha creado Joaquín Trincado y con qué fin de darle una filosofía y una práctica de vida en comunidad, y a su vez conocer los miembros de la comunidad, que tiene que haber una relación humana de un determinado tiempo. Para ingresar lo resuelve la asamblea de miembros, o sea, todos los miembros aprueban de que ingrese. Se da un periodo de prueba de 3 meses y si eso... Y pasado ese tiempo, uno puede ingresar. Funciona, sí. Marcela, ¿en qué se basa esa filosofía de pensamiento que tiene la Colonia Jaime? El nombre que Joaquín Trincado le pone a su doctrina, a su filosófica, es espiritismo, luz y verdad. Él sostiene que salimos de un padre creador común o Dios, o él le llamamos Elohí también. Salimos de ahí como una partícula y esa partícula se llama espíritu. La unión de todos los espíritus forma el espiritismo. Y a su vez, él sostiene que estamos conformados con espíritu, alma y cuerpo. O sea, 3 entes que cumplen 3 funciones distintas. El espíritu es la energía, la luz, la sabiduría, el alma, donde se encuentran todas las emociones y los instintos de los 3 reinos de la naturaleza, y la materia, que es la herramienta de trabajo. El conocimiento desde la vida material de ese proceso espiritual, él le llama espiritismo, porque es como que todo en la vida, en el universo, en el mundo, está relacionado con una parte espiritual que es nuestra esencia. Y todo ese conocimiento desde la visión espiritual que él le da a través de su filosofía, le pone espiritismo. Y luz y verdad, porque es como que él ha sentido que le da luz a los hombres con ese conocimiento, y verdad porque es su verdad de acuerdo a lo que él ha logrado rescatar del estudio que ha hecho de miles de siglos atrás y del siglo donde él le ha tocado escribir su filosofía. Te quisiera preguntar acerca de la historia, cómo se forma esta colonia, que tiene que ver con la historia y la figura de Joaquín Trincado, ¿no? Bueno, Joaquín Trincado es el fundador de Colonia Jaime. Él era oriundo de España, vino en el año 1906 a Argentina. Años más tarde, en el año 1932, Joaquín Trincado hace una mirada en todo el país y descubre que Santiago del Estero tenía todas las propiedades para crear su primera colonia comunal. Ahí empezaron a venir las primeras familias aquí a Santiago. Las primeras personas son oriundas de La Pampa, y muchas de ellas son las que hoy siguen manteniendo los apellidos como Juricid, Castellani, Sayoco, Casagrande. Entre ellos venían mis bisabuelos, también mis abuelos que eran muy jovencitos, y ellos cuentan que al llegar acá no había electricidad, tampoco había agua, no, era todo monte, no tenían animales, y bueno, era como llegar a concluir lo que el filósofo pretendía, que era tratar de organizar un lugar donde el principio era común de todos. El esfuerzo era el trabajo, la convivencia y comprender el estudio que él quería aplicar, que es la fraternidad. Y en base a eso, cada uno puso su granito con mucho esfuerzo, porque hoy la colonia es muy diferente hace tantos años atrás. Miriam, este cóndor que vemos aquí, al igual que otras especies, fueron recuperadas del zoológico de ahí en Santiago, ¿no es así? Sí, el zoológico, bueno, cerraba, entonces pedía que algunas instituciones de Santiago se solidarizaran para llevar algunas especies. Y entre tantas está el cóndor, también tenemos águilas, ciervos, ñandú, pony, burro y, bueno, y pavos reales. Y después hay una chuña. Bueno, hemos aprendido a tener una vida más adecuada, si bien hay que seguir mejorando, porque el cóndor necesitaría un poco más de espacio, pero bueno, también hemos aprendido a darles de comer
Y los chicos que vienen a conocer Colonia Jaime disfrutan muchísimo viendo estas especies que estaban antes en Santiago Capital, ahora la pueden ver acá en Santiago. No todas, pero algunas de ellas que estaban allá, ahora están acá. ¿A qué se debe el nombre de la colonia? Muy interesante. Se llama Jaime porque Joaquín Trincado cuenta en su historia que Jesús de Nazaret tenía un hermano que era el más pequeño de todos, hijo de María y de José, que se llamaba Jaime. Jaime seguía las doctrinas de su hermano Jesús y al fallecer Jesús ante la cruz, Jaime le dice que él va a seguir peregrinando acerca del amor universal, acerca de la libertad de pensamiento, y con el tiempo Jaime va a otro país que es España, y en España Jaime y Santiago es el mismo nombre. Entonces, cuando los españoles comienzan a colonizar América, le ponen un montón de lugares Santiago. Hasta que en 1553 Francisco de Aguirre funda Santiago del Estero por aquel Santiago Apóstol. Cuando viene Joaquín Trincado y descubre que Santiago del Estero tenía todo lo necesario para fundar su primera colonia comunal y le pone de nombre Jaime porque para él Santiago y Jaime es el mismo. Coincidimos en la misma fecha, no en el año, y la funda el 25 de julio del año 1932. Nito, ¿cómo está organizada la colonia hoy? La primera parte, que es la parte filosófica, está organizada a través de lo institucional, donde se conforma un consejo directivo con un presidente, como toda institución, que es la que rige la administración y el orden dentro de la institución. Luego tenemos el cumplimiento de la parte filosófica y doctrinaria a través del estudio del cuerpo de doctrina que deja sentado, escrito, su fundador. El mismo consta de un estudio por sesiones en donde nos reunimos 3 veces a la semana a estudiar parte de esa filosofía, de esa obra. ¿Y en cuanto a las actividades? Bueno, ¿qué sería la otra organización? Claro, esa es la parte material de la organización. Cada actividad está dividida por rubro, ¿no es cierto? Y tenemos, bueno, varios sectores, que es el tambo, tenemos la parte apícola, la parte avícola también, después tenemos colmenas, tenemos una huerta de riego por goteo, el criadero de cerdo y lo que es la fábrica de los chorizos. Y después las mujeres también tienen su organización con respecto a las tareas diarias de la colonia, en donde se distribuyen, bueno, en distintas tareas cada una responsable de la cocina, la otra del barrido y eso así. Guillermo, ¿cómo es un día a día aquí en la colonia? Desde que nos levantamos a la mañana, empezamos lo que es la convivencia, desarrollamos las actividades, los rubros, y luego viene el estudio, ¿no? Yo tengo 34 años y estoy al frente con otros chicos, conducimos lo que es el grupo juvenil de la colonia. El estudio de la filosofía y el conocerse uno mismo es la base para que nosotros hoy podamos convivir y Colonia Jaime pueda seguir adelante en estos 83 años de vida que va llevando. Entender de que la finalidad de la vida es la relación social, el ser humano, la convivencia, todas esas cosas nos van ayudando a que hoy podamos convivir. Maxi, desde tu experiencia de vida, ¿cómo podrías relatar lo que es el trabajo aquí en la colonia? Cuando era chico, me acuerdo, andaba desde los 5 años ya en un caballo y cuidando las cabras, las ovejas, los terneritos que nos daban a esa edad de ponerle de 5, 6, 7 hasta los 10 años. Y ya un poquito mayor cuidábamos las vacas. En la actualidad los niños también, nada más que ahora participan por ahí en lo que es el tambo, más que nada, dándole la leche a los terneros. He tenido la posibilidad de hacer la secundaria, así que en ese tiempo no he hecho ninguna actividad fija, digamos, en la colonia. Vale recalcar que uno tiene esa posibilidad, ¿no es cierto? Y si te vas a estudiar, está quien te reemplaza, quien te apoya en lo que a vos te tocaba hacer.
Entonces, bueno, y después cuando he terminado la secundaria, bueno, he vuelto, yo no he querido seguir la universidad por una decisión propia. He venido aquí a la colonia y con el tiempo me he ido interesando mucho lo que es los chacinados. Y hoy también estás en otra etapa particular de tu vida porque tienes tu pareja, tu familia y te sigues encargando del trabajo. ¿Cómo es tu vida hoy día? Yo me he puesto de novio en la secundaria también y bueno, a los 3 años me he casado. Y es muy lindo, la verdad que, digamos, algo que yo siempre le recalcaba a mi señora, me decía que ella, cuando nos hemos puesto de novio, ella nunca se vendría a vivir a la colonia, que ni loca se vendría a vivir a la colonia. Entonces, algo que yo siempre le decía a ella, que lo tome como algo muy lindo, que yo ya lo había vivido, entonces, es el hecho de que tus padres, puedes estar con tus padres todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, y como padre, uno puede estar con sus hijos todo el tiempo, criarlos, educarlos, no necesitas salir, o que las dos, digamos, el papá y la mamá tengan un trabajo y que lo tengas que dejar en un lado y después recién verlo después de horas, no. Yo le trataba de hacer ver que esa parte es muy linda y muy importante y tiene la posibilidad aquí de estar con tu hijo todo el tiempo. Ana, además del trabajo, ¿cuáles son las actividades culturales o artísticas, por así decirlo, que se realizan aquí en la colonia? Hoy actualmente está funcionando una escuela de baile llamada Escuela de Danza Santa Lucía, que funciona de forma totalmente gratuita para todo aquel que quiera venir a recibir una educación artística y totalmente libre para ambos sexos, tanto como para varones y mujeres de todas las edades. Bueno, además de eso, este año hemos comenzado con clases de gimnasia para adultos. Sabemos que la parte física es algo fundamental para mejorar la salud. Ana, tomando en cuenta tu experiencia personal, sabiendo que vienes de afuera, contanos cómo fue ese ingreso aquí a la colonia. Bueno, yo ingresé a la institución en el año 2003, porque me casé con un chico que vive aquí en Colonia Jaime. Nació, creció y bueno, formó su familia conmigo aquí en la colonia. Y bueno, la vida nos unió, hoy tenemos 3 hijos. Mi experiencia fue totalmente diferente a la vida que llevaba. El compartir con muchas personas, si bien tiene sus pros, pero los beneficios son totalmente amplios. El redescubrirse a uno mismo es lo más grande que uno puede tener con el propio ser y poder reconocer a sus pares, por más que no sean tu propia familia de sangre, como tus hermanos, es lo más valioso. Ángel, una de las actividades que caracteriza aquí a la colonia sigue siendo el tema de la agricultura. ¿Qué podemos decir al respecto de esta actividad? Así es, la agricultura es una de las principales actividades que hay aquí en la colonia Jaime. Algo que ha traído mucho auge en la zona desde el año 2009, la aplicación de tecnología como son el riego por goteo. Dentro de los cultivos, ¿qué es lo que se siembra y se cosecha aquí en la colonia? Bueno, son las hortalizas en general, pero también se pueden hacer otros cultivos que son un poco más delicados y con esta tecnología se lo hace muy fácilmente, como ser aplicar la tecnología de la media sombra, de la manta térmica, que son semiforzados también, y que uno puede tener verduras y frutas con esta tecnología y podemos llegar a hacer primicias también que se lo hace, entonces esto lleva a una mejor situación económica, por supuesto. Son como 4 escalones que tenemos, primero la casa, abastecer la cocina, luego vienen las granjas, que son nuestros puntos de venta, y después ya llega la venta por mayor. Y bueno, ese sería nuestro destino cuando ya hay excedente, por supuesto. Bueno, Marcela,
pueda. Muchísimas gracias por recibirnos por permitirnos pasar un día aquí en comunidad con ustedes, ¿no? No, ha sido un gusto. Para eso está la institución, así que cuando necesiten, lo que necesiten, si esto puede servirles a ustedes y le puede servir a la comunidad, bienvenido. Así que ha sido un gusto, un placer compartir hoy día y hacer todo lo que hemos hecho a pesar del frío, ¿no? La verdad. Muchísimas gracias. Será hasta bueno, un próximo encuentro. Y gracias a ustedes por elegir. Gracias. Nos vemos. Un saludo a todos. Gracias. Chao. Hasta luego. ¿Cuál ha sido tu viaje favorito, rápido? ¿Dónde te subiste a un tanque? ¿Cómo se llama? Con un CTV, a todos lados me pareció muy, pero muy bueno. Es un gusto. ¿Cómo se dice, Waze? Y seguimos con más pronto. Grabando. Grabando la pelada de Pla. Cortemos. Hablen como si estuvieran conversando. Habla. Perdón. Qué bueno. Qué bueno. Ni te puedes acomodar el cabello que se vea la cara. Muy bien, muy bien. Ah, no, no, me compran. No. Listo, gracias. Te lo tomas en serio, che. Chao, Gaby. ¿Apagó? ¿Cortó? Sí.